Buenos días a todas, a todos. Empezar recordando y reiterando que para el Gobierno Federal la búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad. Y también recordar que es la búsqueda de personas desaparecidas es un asunto de Estado, tal como se ha reiterado a nivel nacional y a nivel internacional, y así ha sido reconocida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese sentido, lo que hemos hecho desde la Subsecretaría de Gobernación, específicamente desde la Comisión Nacional de Búsqueda, en colaboración con muchas de las instituciones que están aquí presentes, es garantizar y empujar el derecho a ser buscado, a buscar y a ser buscado como derecho primordial relacionado con el derecho a la verdad. Recordando que es un asunto de Estado la búsqueda de personas desaparecidas, me referiré a dos temas principales en este momento. El primero es la creación por parte del Sistema Nacional de Búsqueda del Mecanismo Forense Extraordinario. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense fue aprobado el pasado 5 de diciembre por mayoría de votos en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Me permití leer el objeto del mecanismo para que todo quede claro. El mecanismo será un mecanismo de carácter extraordinario, multidisciplinario, con autonomía técnico-científica, que practicará los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia, y se compondrá de expertos forenses nacionales y o internacionales de carácter extraordinario y multidisciplinario, especializados en las diferentes ciencias que intervendrán en la práctica de peritajes multidisciplinarios de cadáveres o restos humanos, de acuerdo con los estándares internacionales, las mejores prácticas, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones jurídicas constitucionales y legales aplicables. El segundo punto que quiero abordar es que, siguiendo instrucciones de la Secretaría de Gobernación y del Presidente de la República, se creó por primera vez el reporte de personas desaparecidas, que, como ya ha sido informado, es el único de su naturaleza en el mundo, que se permitirá reportar una desaparición aún cuando no exista una denuncia y aún de manera anónima. En tercer punto que queremos informar el día de hoy es sobre la unidad de búsqueda de personas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado contra insurgentes o la mal llamada Guerra Sucia. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda tenemos esta unidad donde se ha creado un grupo interdisciplinario que, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Archivo General de la Nación, por primera vez de manera conjunta se están realizando estas búsquedas de personas desaparecidas en este periodo histórico, y se tiene por primera vez un registro actualizado del número de personas desaparecidas en este periodo. Finalmente, quisiera hacer mención a los diferentes convenios internacionales que desde la Comisión Nacional de Búsqueda se han realizado y cooperación internacional. Hemos trabajado muy cercanamente con la cooperación alemana, con USAID, y queremos informar que, tal como ya se ha destacado hace un par de semanas, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala está colaborando, gracias a la cooperación internacional, directamente con la Comisión Nacional de Búsqueda para fortalecer la institución y también trabajar con 5 diferentes estados. Es todo.